Huracán Maker está cerca, dentro de la ciudadela demoníaca. Te marco su posición en el visor. Del infierno se reunirán muy cerca de ti. Según mis escáneres, hay un elevador en el centro de la instalación. Acudió al encuentro, pero al estar fuera de sus dominios, a decir de todos, es indestructible. ¿Cómo es posible? Ningún humano puede atravesar el portal. ¡Es! ¡Esto no cambia nada! El sacrificio de este mundo a la gloriosa Khan Maker se realizará y la energía se volverá a restablecer, tal como está escrito, con las almas de los infieles. No podrás impedir que sean juzgados. Esta es la ocasión de la humanidad para arrepentirse, la ocasión para servirnos. No oses resistirte a la voluntad de la Khan Maker. Activando el portal. Ya que era tu destino ser mi instrumento. Al segundo sacerdote del infierno. A tu localizador celestial le falta una pieza. Necesitamos un reemplazo.
rediseño del multilanzador. El escupellamas está a la espera de tu aprobación. Esto es una emisión del ARC. Nos llegan informes desde la zona infernalizada en cuarentena próxima a la falla de San Andrés. Tenemos imágenes por satélite donde se puede ver a alguien, quizá el mismísimo Doomslayer, si el personal del ARC está en lo cierto, enfrentándose a los menos vivos. Se creía que el Doomslayer o el Marín de Doom era un mito de la resistencia, una especie de ángel vengador. Se le vio por última vez en Marte, donde al parecer fue el responsable de la destrucción de la Torre Argent, pero desapareció poco después. Y la UAC sigue negando todo reporte de su existencia. En cuanto sepamos más, le ampliaremos la información. El portal está activado y se encuentra a la espera.